Lorenzo, la primera es toda tuya. Antes que nada, decirle que es un gusto tenerlo acá en el programa y que esté acá en la Argentina. Well, you're welcome here. It's saying it's a pleasure to, for you to be here. Thank you. And for them too. Nice to be here. Gracias. La primera pregunta sería la por qué de Nueva York a Detroit y si todos los otros músicos son de Detroit también, los que forman Chinese Dragon. First question, guys. Why from New York to Detroit? And if all the other guys are from Detroit too? It just made more sense to move to Detroit. That's where like the blues was and like all the Stooges. Good Stooges and MC5 and they lived there, my friends. And en ese momento tenía sentido ir a Detroit, que era la raíz de un montón de cosas. Estaban los MC5, the Stooges, gente que con que él se identificaba mucho. ¿Cómo se siente haciendo tour, aparte de estar con sus compañeros? Estuvo durante tantos años, hace 2 años que está separado, tiene 3 temas en el último disco de Los Ramones. ¿Cómo se siente con esta banda? ¿Si extraña a sus compañeros de vez en cuando sobre el escenario después de tanto tiempo? After so long, how does it feel to be with this new band? Having been so long with the other band, still doing some songs with the Ramones, you know, is it strange being back on the road? Do you miss some of the other stuff? Well, you know, it's a difficult question. Like, I like playing in this band. I like the Ramones. You know, it was good playing with them, but I needed to do something different. And now, like, I feel like I got a, you know, like a new project, and I'm real happy about it. I'm real grateful, and it's working out good. And I didn't want to play anymore. That's why I moved to Detroit, actually, to just run away from the world. But it just wasn't me, you know, like I've played music all my life and I just felt like I needed to do it, you know, it was like, so I'm doing it again, and whether I would, I like it, but whether I like it or not, I can't help it, I just have to do it somehow, some craziness. Dice que es una pregunta difícil porque a él le gustan los Ramones, no es que se ha separado, malos términos, nada, le gustan los Ramones y siempre le van a gustar. Y inclusive no cambió de una banda a la otra, sino que él en un momento pensó que no iba a tocar más. Y de repente juntarse con esta banda, le gusta tocar con esta banda, y tiene un nuevo proyecto, y tiene toda una forma de mirar nueva, porque descubrió que no puede evitar tocar. A él le encanta tocar y no puede dejar. No importa quién, pero sí me gustaría saber qué opinan de las nuevas movidas, como por ejemplo Seattle, ¿no? Y la actitud que viene atrás de esas nuevas movidas. Si están un poco de acuerdo o no, o si volver a hacer una banda con un sonido como NC5 o Stooge, como recién lo nombraron, es volver a las fuentes para ellos. What do you think of new trends in music like the Seattle movement? Do you think the what's that now, or do you think it's more valid to do what you're doing, returning to the MC5s and the Stooges and that kind of rock and roll, the early Ramones? Well, like, a lot of people are into, like, retro punk or retro rock and roll, and they, like, want to go backwards because, like, I guess rock and roll shouldn't advance that much. That's, like, the bad thing to say, you know, but it's true. You know, it is, like, kind of like an antique sound, and you know, like the new movements I like, but they don't have that much to do with me, like the Seattle sound and all, you know. I'm glad they're doing it, but what I really like is the more crazier rock and roll that's come out, like Pantera. I like Daisy Chainsaw, and a group that's like a lot like the Ramones, I guess, Bad Religion. Social Distortion, I like. I guess I like a lot of new bands, you know. Irónicamente, el rock en realidad tiene que siempre moverse para adelante, pero encuentra que hay toda una movida de lo que llamamos retro punk, que de vez en cuando ocurre, hay que volver a las raíces. Si bien el rock se mueve para adelante, se perdió, no considera que muchas de las bandas de ahora, como el Seattle Movement, le están pegando justo en el acorde de lo que es el rock. Y mencionó otras bandas que él las considera mucho, mucho más de su gusto y más que en lo que hacían los Ramones. Sí, habló de Pantera. Por Pantera. Habló de Alice in Chains. Preguntarle a la banda, ¿no? A Didi, por ejemplo, que lo veo muy joven, ¿cómo llega a Didi? ¿Cómo lo encontró? Y que los todos respondan, ¿cómo llegaron a la banda? Right, how he's interesting to know how the band actually came together. He's seen, made a comment, you're quite young, you know, and you've got a long trajectory. And what was the mixture? Why don't you answer that for once? Well, I live in Detroit, and Alan and Richie, the two guys, live in Detroit. And we always played in bands and bars around Detroit, but there really wasn't much to do lately. We haven't been doing much, and we saw Didi in a bar in Gustin Alley in Royal Oak, Michigan, outside of Detroit. And he said, why not play? And so we do a band just for something to do, you know.
Scott es el baterista, yeah. Y dice que ellos tres son de Detroit, tocaban en bandas, en boliches, en bares, qué sé yo, y ahí es donde se encontraron a Didi, y Didi fue el precursor, el que sugirió que toquen juntos, y ellos no, muchos no tenían que hacer y les encantó la idea. Decirle que le agradecemos mucho, van a estar esta noche con... Sí, ahora vamos para allá. Ahora se van para la gira, escuchando a Didi y Ramón. Decirle, vamos a regalar un reloj que el domingo va a estar tocando Solo por mí, que mucha suerte en los conciertos en Halley, este viernes, sábado y en la función de despedida del domingo. Todavía quedan entradas, que no tiene todavía su ticket para ver a Didi y Ramón, tiene que ir ahí a Corrientes 2050 o a las galerías Bond Street, donde va a poder conseguir los tickets para ir al concierto de Didi. Decirle, vamos a regalar este reloj, que hay una condición final en este programa para que se quede con el reloj. Right, in this program they're going to give you a watch as a present, but it goes with it a little condition. ¿Y la condición es? Decirle que este Padel Watch, que ojalá le traiga mucha suerte, sabemos a muchos músicos de todas partes del mundo. Decirle que la última pregunta que usted va a responder es si cuando... Che, ¿este medio violento por las dudas? No, yo tranquilo, no, tampoco. Preguntarle si cuando termina de hacer el amor, cuando grita o no grita. Well, what is the condition? The pay for it? He wants to know, like a lot of other rock musicians, during a sexual act, when you're about to come, if you scream or you don't scream. Are you a quiet person or you're a screamer? I'm sorry. I can't say anything. My goodness. I'll tell you what, I would tell them. That thing I would scream for. That thing I like, that's the sweetest thing I've seen. I love him. I'd scream for him. Oh.